Bon dia a tothom, com esteu? Eh, avui tornem a reemprendre el cicle de jornades a Cega Pime després de la parada que hem fet durant el mes d'agost. Alguns per vacances, alguns segurament no heu pogut, però bueno, tornem a estar aquí. Com sabeu, aquestes jornades eh, són, són unes jornades que anem fent al llarg de l'any i que formen part de les diferents accions que duem a terme des de l'oficina Cera Pime, d'aquí de la cambra i que tenen l'objectiu de donar a conèixer i sensibilitzar a les empreses en l'àmbit de les TIC. Avui, eh, en la sessió d'avui, ens acompanya Javier Velarte, que ell és responsable del Departament de Sistemes del grup KH. Benvingut, Javier. Moltes gràcies. I ell ens parlarà de, de la tecnologia blockchain i dels seus usos més enllà de les criptomonedes, que segurament és un dels usos més coneguts i, i que al final doncs, tots tenim en ment, però tot aquell, tots aquells usos més lligats a la PIME i, a, i al món de les empreses doncs, no el coneixem i jo m'incloeixo. Sense més, donar la benvinguda i agrair-li que, que estigui avui aquí i que es presti a fer aquesta presentació, que penso que, que serà molt interessant. Jo, jo ho parlava amb ell abans, que, que penso que és un evangelitzador i, i que està enamorat d'aquesta tecnologia i jo crec que, que serà, serà molt profitós a la jornada d'avui. Recordar-vos que teniu el micro i les càmeres apagades per facilitar la logística, però si teniu algun dubte, eh, teniu el xat obert i qualsevol cosa pues, el Javier us la respondrà. D'acord? Doncs pues, vinga, endavant, Javier. Pues, eh, como os decía, muchas gracias por, por venir a compartir este ratete en mí. Eh, vos promet que si es que debo este, estas zonas en vosotros, eh, al final entenderé perfectamente lo que es el blockchain. Me, me aseguraré de que me en vosotros a, a que eso, a eso siga así. Haré la exposición castellana, porque la latín Z en esa lengua, pero dirigir dirigirse. A mí, en el idioma que, que voy Gao, después para hacer preguntas o lo que Dons eh, 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 empiezo diciendo que, que, como decía Sergi, soy un apasionado de esa tecnología. Realmente no es del todo cierto, soy un apasionado de la confianza. Eh, desde siempre eh, creo que es el valor humano que más me define, ese de la confianza, y es el que traslado también a mi familia. Ahora tengo una hija adolescente de 15 años y trabajo mucho el tema de eh, la confianza: ¿no? de, el papá confía en ti. Eh, Haz que, haz que eso siga siendo así, que eso es lo importante, ¿no? Más allá de que te controle dónde estás o con quién vas, ¿no? Pues ese valor de la confianza que tanto me ha gustado, de repente, eh, ahora os explicaré cómo y por qué, lo encontré en una tecnología que es blockchain. Y entonces me, me volví loco, ¿no? Dije, ostras, eh, puedo dedicar mi vida profesional a trabajar la confianza con esta tecnología y a eso me he dedicado. Y haciendo esto he visto que la que este blockchain que esta confianza eh, genera una, una capa digamos una capa brutal entre las empresas y los clientes y eso ahora, ahora os lo demostraré y, y es lo que lo que me mueve y desde luego desde, desde luego posibilita que evolucionéis vuestras empresas de una forma muy importante todo esto que digo ahora lo, lo, voy, a, lo voy a intentar demostrar. Eh, por daros un poquito de, de contextualización, os diré que esta tecnología en el 2021 ha sido de las tecnologías habilitadoras la que más ha crecido. Que se espera un volumen de negocio para el 2022 de 2.000 millones de euros y que se multiplique en el 2025 por 10, llegando a 20.000 millones de euros. Y solo estamos hablando de aplicaciones eh, de aplicaciones blockchain. No estamos hablando de criptomoneda, de inversión en criptomoneda. ¿eh? De eso no hablaremos no hablaremos hoy. Y esto sucede porque esta tecnología. Eh, es capaz de hacer eh, cosas tan bonitas como el desnudar nuestro proceso, mejorar nuestras, nuestra calidad de vida y generar confianza en nuestro cliente. Ahora lo, ahora lo vais a ver. Voy a pasar ya a la siguiente diapositiva. Os voy a explicar en dos minutos eh, lo que vais a ver para que lo pongáis en contexto y sepáis de qué va y qué hacemos nosotros en automoción. Eh, esta empresa de la que estoy hablando es Expander, que es una spin-off del grupo KH. El grupo KH lleva 20 años trabajando en la automoción. Hacemos estructuras metálicas para asientos de todas las marcas de automóvil y secuenciamos eh, todos los cristales de todos los Fords que salen de España. O sea, cada 45 segundos ponemos los 8 cristales a cada uno de los coches que salen. Y eh, estas dos cosas eh, son las que vais a ver en el proyecto de blockchain que hemos hecho para, para Fortal Musafes. Tanto la de las estructuras metálicas que son asientos como la secuenciación de cristales lo hemos llevado a blockchain, hemos desnudado nuestro proceso y ahora veis las consecuencias que ha tenido positivas que ha tenido. Simplemente deciros que yo, llevaba aquí cuatro, yo llevo aquí cuatro años. Que uno, yo soy director de informática de, del grupo KH y una de las labores que me encomendaron era generar una, bueno, seguir una hoja de ruta. Y en esa hoja de ruta de la transformación digital del grupo KH, pues había un punto que era el, en junio, en julio, que como veis pone proyecto blockchain pues yo me interesé por esa tecnología y cuando llegué aquí la descubrí, pues de repente me hizo pum la cabeza y dije, vale, me quiero dedicar a esto. ¿no? Y a partir de ahí, pues seguimos con la transformación digital del Grupo KH eh, y nos hemos especializado en, en blockchain. Con la transformación digital del Grupo KH hemos hecho muchos avances a nivel de empresa y con todo esto, pues creamos Expander. Que está especializada en alta gestión digital y que ofrece servicios de implementación de la tecnología blockchain mediante el desarrollo de soluciones personalizadas y, como vais a ver ahora, en diferentes sectores. Nosotros somos socios fundadores de la primera eh, red blockchain de la Comunidad Valenciana, que es 100% europea, que se llama Blockchain Fue, y también somos socios de Alastria y tenemos nuestro propio nodo. Entonces, eh, más allá de, de esto, eh, voy a contaros ya a lo que habéis venido y, y por lo que a lo que me he comprometido, que es hacer que entendáis qué es esto de blockchain de una forma definitiva y para siempre. Aquí eh, es importante que todo, para, para que todos partamos del mismo sitio, es importante que todos tengamos en la cabeza, yo siempre digo, pues un, un, la misma bicicleta, ¿no? Si eh, digo una bicicleta de paseo, pues todo el mundo más o menos tiene en la cabeza lo mismo. Y a partir de ahí ya podemos e explicar más cosas. Pues vamos a hablar de, vamos a poner en la cabeza de todos lo que es una base de datos. Entonces, este blockchain que yo voy a contaros es una base de datos, como todas las bases de datos que hay detrás de todos los RPS y de todos los sistemas de gestión de almacén y de todos los MES y de todos los programas de contabilidad que hay en todas vuestras empresas. Es una base de datos como esa, pero tiene cuatro características que la hacen extraordinaria, disruptiva y mm, fuente de, de confianza. Esas cuatro características son las, que, las siguientes. Cuando guardamos un dato en blockchain, no se puede borrar nunca, se quedará allí siempre. O sea, tú ya no estarás en el planeta y el dato que hemos subido y que os voy a enseñar estará allí para siempre. No se puede borrar ni se puede, eh, update, no se puede cambiar ni borrar se quedará siempre. Por eso decimos que cuando escribimos un dato en blockchain, lo escribimos en piedra. El contenido que se escribe en esa red blockchain se guarda en multitud de servidores. Por eso decimos que es una base de datos descentralizada. Y cada nodo que se suma a la red blockchain mundial coge toda la información de esas transacciones, con lo que hace imposible absolutamente que esos datos se eliminen. A ti te pueden hackear tu empresa y te pueden borrar los datos de tu servidor, pero nadie puede borrar los datos de blockchain porque están en, mill en miles, millones de ordenadores repartidos por todo el mundo. Luego decimos que es una cadena de bloque porque cuando escribimos se escribe, un, se guarda siempre un trocito del bloque siguiente y un trocito del bloque anterior, generando lo que hace la, la famosa imagen de la cadena de, de blockchain. Y bueno, esto tenemos poco tiempo, esto digamos que es lo más importante. Luego hay redes públicas y permisionadas, pero vamos, aquí defi en definitiva. Una república nos permite a las personas que están en un supermercado leer el código QR de la botella de vino y poder ver toda la trazabilidad, o de las patatas Lázaro y poder ver toda la trazabilidad de la patata. ¿no? Eso es lo que nos permite ser una red república y permisionadas, que los que escribimos en esa red somos conocidos por la red. Tenemos un identificador que nos identifica y que nos obliga a cumplir ciertos requerimientos legales, por ejemplo, que no hayan datos de carácter personal. Por ejemplo, bueno, estas son las cuatro cosas más importantes de toda la, la conferencia. ¿no? Esto es lo que, lo que os, os, os pone blockchain en la cabeza o sea blockchain es una base de datos que no se puede borrar y que está en multitud de sitios guardada a la vez. ¿Qué podemos hacer con esta tecnología, que es una tecnología habilitadora? Pues mirar, de una forma sencilla, se pueden integrar datos de diferentes sistemas, lo que llamamos APIs de integración. También podemos obtener datos confiables y programables, lo que se llaman smart contracts. Y también podemos añadir nuevas características o funcionalidades a un objeto, como puede ser un anillo, que luego explicaré qué es lo que llamamos tokenización. Al final, hay un montón de redes blockchain que usan lenguajes de programación, como pueden ser Solidity, Go, JavaScript. Con lo que a través de estos Smart Contras se desarrollan las APIs de integración. Al final, una API es una, inter una interfaz de programación de aplicaciones que funciona con peticiones del tipo HTTP. Es, eh, eh, estamos rodeados de APIs. O sea, cuando tú miras en tu móvil el tiempo, eh, eso es una API que te está dando el tiempo en tu ciudad o el tiempo en Barcelona o el tiempo donde estés. También una API es la API del aeropuerto. Cuando tú quieres ir al aeropuerto y quieres saber los aviones que despegan o no despegan, Tú lo que tienes que hacer es conectarte a la API del aeropuerto y a partir de ahí generas una aplicación que da esa información. Entonces, al final, por, por si hay algún técnico escuchándome, eh, en vez de es como una HTTP, pero en vez de, retor, de retornar una página HTML, el servidor recibe o retorna un JSON con información estructurada que contiene datos en forma de texto y permite el intercambio de información entre aplicaciones de manera sencilla y rápida. Al final eh, ya os digo, o sea, un, manejar una API es un estándar eh, que todo el mundo conoce. En, si hablamos de automoción es pues porque todos los coches tienen los intermitentes en el mismo sitio, pues, y son iguales eh, generalmente. Pues es como un, una una interfaz, en este caso físico, que, que todo el mundo conoce. ¿no? Y por eso todo el mundo pone clássol en el al medio del, del volante, para que todo el mundo tenga la misma estructura. Pues la API es esa estructura que permite que esto sea fácil. ¿Qué se puede hacer con blockchain? Ahora lo vais a ver. Básicamente eh, aquí os voy a enseñar pues, todo lo que es la certificación de trazabilidad horizontal y vertical de la cadena de suministro. Lo mismo me da que sea de unas patatas, que, que sea de, de una estructura metálica, que, que sea de lo que sea. Cualquier cosa se puede llevar a blockchain y ahora veréis cómo. También permite la ejecución y el control, la certificación de un, de un, y la ejecución de un plan de control de calidad. Ya sabéis que casi todas las cosas que hacemos llevan un plan de control de calidad. Casi todas las cosas que fabricamos tienen un plan de control de calidad. Yo creo que todas, desde una patata hasta un asiento, hay que hacer un control de calidad. Pues lo podemos ver y, y en blockchain. Y pues también ahora está muy de moda la huella de carbono, pues ¿por qué no sacar también la huella de carbono de los procesos productivos y llevarlo también a la blockchain? Sí. Ahora explicaré esto con, con más detalle. Eh, el control de la cadena de suministro, pues eh, voy a ser muy rápido porque esto me, más que leerlo, me gusta enseñarlo, ¿no? pero al final las empresas cada vez necesitan certificar en tiempo real su flujo logístico completo que se compone tanto de operaciones como de materiales y, y los lugares por donde han pasado. Y esto es lo que hemos hecho y lo que ahora, en un ratito, en 15 minutos, eh, os voy a poner a todos la gorra del director de calidad de Fortal Musafes y vais a entrar al portal a comprobar la calidad de uno de los parabrisas que se están haciendo en tiempo real. ¿Vale? Ahora lo veremos. El plan de calidad del producto, lo que os digo. Hay que certificar en tiempo real el cumplimiento del plan de control de calidad de un producto. Esto es una aplicación también muy interesante, que también vais a ver. Hemos reducido muchísimo las reclamaciones gracias a poner esto en blockchain, porque permite a las empresas que nos contratan, a nuestros clientes, les permiten acceder en tiempo real desde cualquier dispositivo a toda esta información y pueden visualizarla y ver que, que es correcta. ¿vale? Esto es algo que también es muy interesante, ahora lo, lo veremos. Estado del proceso de un producto ya no solo es cumplir con, la, con las dimensiones y las medidas, también es eh, pues eh, higiene, ¿no? Que no hayan pelos encima de las fresas en las empresas como esta, que, que envasa fresas. Pues aquí. Eh, pusimos una cámara y con esa una cámara aérea a 20 metros, y ya de, con una foto cada cinco minutos podían comprobar que la gente estuviera vestida como toca, con el gorro, con el, los guantes y con todo eso. ¿no? Y gracias a eso, pues evitaron que siguieran cayendo pelitos en, en las fresas de las cajas de, de madera. La huella de carbono de, de los productos, al final, en este caso Ford eh, no fabrica piezas, es eh, las monta, los, fabric, eh, los Q1. Que somos, somos las 25.000 personas que estamos alrededor de Ford, le llevamos, le hacemos las piezas, se las montamos y se las llevamos. Entonces es importante que cada uno le pueda dar la huella de carbono que tiene en su proceso para que la suma de todas ellas eh, Ford pueda dar la huella de carbono de, de cada uno de sus vehículos. ¿no? Entonces, ahí todos eh, estamos colaborando con esto, pero bueno, la huella de carbono ya está, eh, ya ha pasado esa frontera y ya está en todos los sitios. Cuando vas a volar, pues los vuelos ya te dan la huella de carbono. Eh, bueno, en todos los sitios eh. Cuando te compras una ropa, alguna ropa Marca ya te dan la huella de carbono Y esto con blockchain lo que hace Es que eh, Cuando una empresa se compromete a reducir la huella de carbono Aquí hay dos maneras de hacerlo La de toda la vida que era eh, me, me comprometo a reducir un 2% La huella de carbono y si no lo he conseguido El último día del año Le digo al informático que cambie el dato Y, y a eso no es Lo correcto o se puede hacer con blockchain, que es que desde el 1 de enero al 31 de diciembre yo todos los días mido la huella de carbono de tu empresa y el 31 y la diferencia que haya entre la huella de carbono por día del 1 de enero al 31 de diciembre realmente eso nos dará el porcentaje de huella de carbono que tu empresa ha mejorado mientras mantenga el producto, o sea, nos ayuda a medir y sobre todo, como os estoy diciendo, nos ayuda estos procesos a generar confianza, porque ya no te fías de lo que te dice, ya lo puedes comprobar. Servicio de asistencia técnico, pues eh, también se, se está usando mucho en el tema de ascensores, tema de máquinas, para que sean las máquinas las que guardan los datos en la red blockchain, se generan eh, alarmas, eh, puedes tener una base de conocimiento de todas las cosas que ha hecho un técnico. Y todo esto pues cada vez se está poniendo más en valor. Ya no es que el dato esté en la máquina, sino que el ascensor, eh, el dato que guarda el técnico, se vaya a la red blockchain. Eso nos permite, por ejemplo, que somos una comunidad de viviendas, a través de esta red blockchain, comprobar que efectivamente al ascensor se le han hecho los mantenimientos cuando tocaba. No porque te haya dicho el técnico en una hojita, He hecho el mantenimiento, sino porque ahí vas a poder ver la pieza que han sustituido, qué día, con un sello de tiempo y hora y en qué ubicación, ¿no? por ejemplo. Hay un montón de, de, de usos, ¿no? No, no, no puedo tampoco contarlos todos. En este sí que me voy a detener porque este me parece un, un caso muy bonito y sobre todo que está alejado de las empresas de industriales, pero aplica perfectamente también blockchain. En este caso es una empresa que, que ha digitalizado los eh, las residencias de ancianos, en este caso son 450. Y entonces lo que hacen es que la enfermera cuando va a entrar a la habitación tiene una tarjetita como si fuera la de un hotel. Entonces pone la tarjeta, abre la puerta y ya la aplicación sabe que la enfermera ha entrado dentro. El, el paciente tiene al lado de la cama una tablet y el paciente, eh, la enfermera anota en la tablet lo que va a hacer. Pues mira, voy a darle un vaso de agua, voy a moverlo, voy a ducharlo. Empiezo la ducha a las 10. Cuando acaba la ducha y vuelve, dice, termino la ducha a 10 y 20. Vale, y lo va guardando todo ahí. Le he dado el ibuprofeno, le he dado su medicación para el sintrón y todo eso lo va apuntando en la tablet. Y toda esa información va directamente a la red blockchain. De forma que cuando el familiar llega a su casa por la noche, puede entrar en blockchain y comprobar que a su padre... Le han hecho el plan de control de calidad, permitirme que lo diga así, el plan de control de calidad que habían pactado con él. O sea, si tú has pactado con él con la residencia, que a tu padre lo duchen dos veces a la semana, aquí vas a ver exactamente cuándo lo han duchado, a qué hora ha empezado la ducha, a qué hora ha terminado la ducha y todo lo que ha sucedido. También con la medicación vas a poder comprobar que a tu padre, si hay que dar una pastilla cada ocho horas, se la han dado, porque vas a ver el sello de tiempo, hora, día y momento en el que le han dado la pastilla. Y si por lo que sea la pastilla de las diez de la noche no está marcada, pues tú puedes llamar a la residencia y decir, oye, por favor, mirar a ver qué ha pasado, que a mi padre la pastilla de las 10 de la noche no se la habéis dado. Y entonces, pues, evitar ahí un problema, ¿no? Esto es un, uno de los casos que, que estamos viendo en, en las residencias. Eh, aquí vamos. Todo esto eh, entraría dentro de lo que es una API de integración, que es de una forma muy sencilla. Eh, se pone la la API dentro del software de la residencia y automáticamente publica los datos en blockchain. Pero nosotros vamos un pasito más allá y es que cuando el análisis de estos datos cumple una determinada condición, eh, que ya no es una acción concreta como fichar que le he dado una pastilla, que hay que evaluar una serie de parámetros, entonces ya se necesita un smart contract. Eso también lo hacemos. Voy a poner el ejemplo para que me entendáis. En esta residencia de ancianos que os acabo de contar... Eh, también medimos las la, el, el sistema cuenta la media de veces que una persona va al baño. Obviamente, cada persona tiene una media diferente, pero vamos a pensar que una persona mayor va al baño al día una media de 15 veces, ¿vale? Pues eh, durante tres meses observa ese dato y al final tenemos la media de 15 veces al día, ¿vale? Eh, cuando esta media está a la mitad, o sea, de, de, de 14 serían 7, 7 veces o menos. El día que ese paciente ha ido al baño menos de 7 veces o el día que ha ido el doble de las veces de la media, o sea, en este caso, si fueran eh, 15 sería 30 veces, el sistema genera una alarma y esa alarma le llega a la enfermera. Y entonces la enfermera pues puede hablar con el médico y decir: Vamos a revisar la medicación de este señor, porque le hemos dado esta pastilla. Y a partir de este momento, este señor ha pasado de ir 15 veces de media al día a 30 veces. O iba 15 veces al día y ahora solo va 5. Aquí puede estar pasando algo. ¿no? Esto es lo que nos ayudan los smart contracts. Bueno, luego ya hay algo un poquito más complejo, que serían los oráculos, que no me voy a detener aquí, pero sí que diré que el oráculo comprueba que eso tenga coherencia. O sea, en este caso en concreto, eh, esto siempre funcionaría, como he dicho, siempre que abra la puerta eh, en un espacio de tiempo de unos cinco minutos. Si el espacio de tiempo en el que tardan en abrir la puerta es eh, inferior a los cinco minutos, no se contabilizaría. O sea, si una persona coge la puerta, la abre, la cierra, la abre, la cierra, la abre, la cierra, así, hasta 30 veces, eso no generaría una alarma. Porque como lo está haciendo eh, entre que abre y cierra, hay un espacio inferior a dos minutos, creo que era recordar, pues eh, obviamente nos salta, ¿no? Y eso lo hacen los oráculos. Luego, un poquito más adelante, explicaremos lo que es un token. Bueno, aquí me he adelantado. Iba a explicar lo que es un smart contract aquí con un ejemplo, pero lo acabo de hacer ya con residencias de ancianos y prefiero dejar tiempo para que podáis hacerme preguntas al final. Pero bueno, hay smart contracts también relacionados con, con en las empresas, con los rappels, por ejemplo. Pues cuando yo te venda un millón de euros, pues te voy a hacer un rappel de 5%. Vale, pues hay un smart contract que está todos los días a las 10 de la mañana mirando las facturas y le pregunta, ¿el importe facturado al cliente Pepe es superior a un millón de euros? No. Pues no hace nada. Así hasta el día que dice que sí y entonces cuando dice que sí le hace el rappel del 5% del millón de euros, por ejemplo. Es otro ejemplo, ¿eh? que, que, para que tengáis un poquito de, de visión de lo que es un smart contract. Pues bueno, esto sería la, la parte de smart, de smart contract. La parte de, de tokenización es añadir una nueva funcionalidad a un objeto como puede ser su gemelo digital. Aquí estamos trabajando con una empresa que, que hace con una joyería. Y, y esta empresa pues eh, está asociando a, una a un anillo novedoso, espectacular, súper bonito que van a vender en el año 2023, le está asociando un token que es como un carnet que te lo darán con el anillo eh, el anillo imagínate que cuesta mil euros, pues te darán el anillo de los mil euros y te darán también el, el NFT, el token de ese anillo y luego en eh, el año 2024 eh, van a hacer un evento en el que solo podrán participar, solo podrán entrar los que tengan el NFT con el token del anillo. De esa manera, eh, ese evento será un evento muy VIP donde presentarán el anillo del año 2024 y, y además irán personas muy muy importantes dentro de la joyería nacional y europea. Y eso será un evento pues que la gente digamos de alguna manera se pegue tortas por ir. Entonces, se, darán el, se dará el caso, para que entendáis un poquito lo que, a dónde quiero llevar llegar, que alguien puede tener el anillo que le ha costado mil dedos en el dedo y puede vender el token de la entrada, o sea, sería vender al final, estás vendiendo un, un, un token que es como una ficha, eh, vendes una ficha a una persona que no compró el anillo en el 2022, pero que le va a dar acceso a entrar a esa reunión y le va a dar la posibilidad de comprar el anillo de la edición 2023 y sobre todo le va a dar la posibilidad de reunirse con la gente que te quiere reunirse y hacer, pues imaginaros ahí, negocio, por ejemplo. Entonces, en este caso, el anillo te ha costado 1.000 euros. Un año después has vendido, digamos, la ficha que dará acceso a esa persona a, a ese evento y has podido vender la ficha por 1.200 euros. Con lo que al final tiene... Este poco sentido, ¿no? Desde de que al final te, eh, te cuesta menos el anillo que el certificado digital del anillo, ¿no? He intentado poner este ejemplo para que entendáis todo esto que está sucediendo con los NFTs, de las obras de arte, de los monos aburridos, estos que son tan famosos, que valen tantísimo dinero, ¿no? Realmente no vale 100.000 euros una foto de un mono aburrido con una gorra de obrero lo que vale 100.000 euros es que eh, con ese cromo, con esa entrada, con ese, con ese cromo de ese mono, tú tienes una serie de membresías y puedes acceder a una serie de sitios que el que no tiene ese token no puede acceder. ¿vale? Bueno, no me enrollo más. Aquí lo mismo, ya lo, lo he explicado. Bueno, pues ahora vamos a ver todo esto que he contado, en qué va a converger. ¿vale? Yo estoy seguro de lo que os voy a decir ahora y es que eh, estos próximos años el Internet... Eh, del valor, el Internet 3.0 va a acabar de aterrizar. Blockchain va a tener aquí un papel muy protagonista porque es la base por donde circulan, es la carretera por la que circula el Internet del valor. Y, eh, y aquí lo que voy a presentaros es una plataforma eh, donde vais a poder ver cómo hemos resuelto todo esto que os he contado anteriormente. Al final, eh, estoy seguro que los, eh, los clientes, los consumidores, eh, los gobiernos, vamos, que, que estamos ya pagando un dinero de más por productos mmm, que son mejores, como un huevo ecológico, un pollo de corral, eh, una camisa de una marca concreta. Vamos a querer que ese dinero de más que estamos pagando se nos devuelva en información real. O sea, no que ponga huevo ecológico, no, no que demuéstrame que es un huevo ecológico no que ponga pollo de corral demuéstrame que es un pollo de corral es, los pollos de corral tienen una serie de características entonces demuéstrame que las cumple porque pues sale a que sale a comer a la que sale a, a la calle una vez al día vale pues que haya algo que me certifique que ese pollo ha salido una vez al día no por ejemplo entonces, ahora el Internet de Valor tiene mucho sentido y este portal que hemos hecho nosotros pretende alojar a toda esta comunidad. Al final, hemos desarrollado ese portal que se llama Alice, que es un portal multimarca para que todas vuestras empresas puedan entrar. O sea, no es un portal que se llama Expanded ni el grupo KH, es un portal Alice, que es una marca blanca. Para que, si tú tienes una empresa y quieres llevar un proceso de blockchain eh, y quieres meterlo en Alice, tú tendrás dentro de Alice, con tu login y tu password, tu entorno corporativo donde estarán tus cosas y de, la de tus aplicaciones y donde podrán acceder tus clientes a ver las aplicaciones que tú hayas compartido con ellos. Se integra eh, con los datos de todas las empresas y es un entorno multi-blockchain que trabaja con diferentes redes blockchain, aquí dependiendo de la necesidad de cada usuario. Esta es la página, la página web eh, que se llama alice.com. Uh, alice y aquí lo que vais a poder ver, si tenéis tiempo y, y queréis entrar a verlo, pues es pues, muchas preguntas, muchas, contestamos muchas cosas de lo que es blockchain, de lo que es la plataforma y demás. Estamos ahora cambiándola. La página web es www.aliceconzeta.es y ahí tenéis toda esta información. Y desde aquí podemos logarnos y si no nos logamos ya nos vamos aquí a, a, la, parte de, a la parte donde podemos ver los casos de uso que, hay, eh, que ya tenemos hechos en, en Ford y en otros sitios. Como estamos haciendo esta reunión y, y estamos en directo, podemos, si queréis, en vez de contaros la diapositiva estática, os puedo llevar a ver el portal, lo pongo aquí delante, ahora aquí yo creo que estáis viendo el portal. Esto es lo que pasaría si hubiéramos puesto login, accedes aquí a usuario y contraseña, pones el usuario y contraseña y automáticamente aparecen todos los casos de uso. En este caso, por ejemplo, del de montaje de parabrisas, aquí vamos a poder ver todos los parabrisas que se hacen en Ford cada minuto. Como podéis ver aquí, si miráis el reloj, son las 9 y 34. Aquí os estoy enseñando, os estoy enseñando. El uh, parabrisas que tiene este nombre es el, el, el bin, es el uh, código unitario, lo que sería el DNI de una persona, el activo único, vale, todo lo que vamos a hacer eh, parte de un activo único. En este caso, lo que os decía, pues puede ser un DNI, un código sanitario, el código de serie de un reloj, vale. A través del bin podemos ver que aquí estamos guardando de todos los parabrisas que hacemos, que son 1.500 al día el registro en blockchain de los 1500 parabrisas al día de esta manera cuando entramos eh, nuestro cliente va a poder ver eh, va a poder ver en tiempo real la certificación del eh, ah, perdón perdón que se me ha ido en la mano a ver qué ha pasado aquí perdón que, un segundo que no sé qué he hecho vale ya lo hemos liado Un segundo, perdonar. Ahora, vale. Aquí nuestro cliente eh, quería certificar a Ford que había hecho eh, el montaje del parabrisas de la forma que Ford ha pedido y en el orden que fuera ha pedido. De esta manera, cuando este cristal llega a las líneas de Ford y por lo que sea eh, hay algo mal, eh, se para la línea. Eh, de esta manera, eh, Ford, leyendo un código QR de ese cristal puede en tiempo real comprobar que el proceso de montaje del cristal que tiene delante, yo lo he hecho bien o lo he hecho mal. Esto, que parece una tontería, nos ha reducido eh, las reclamaciones de Ford en un 85%. Pero no os quedéis con el detalle del dinero, que ya os aseguro que es lo de menos. Lo importante no es ese 85% de reducción. Lo importante es que yo he ganado muchísimo en confianza con Ford. Esto que estáis viendo ha sucedido hace un minuto y ya está grabado en la red blockchain. Con lo que, si este cristal llega mal, yo desde luego no voy, a, no voy a cambiar ningún dato ni voy a falsificar nada. Esto cuando antes sucedía, Ford me pedía evidencias y yo lo que hacía es que le mandaba un regi una Excel, con los, o sea, hacía un Select, sacaba una consulta, sacaba todos estos datos y se los mandaba en una Excel. Pero yo en una Excel puedo modificar lo que quiera. Aquí no. Esto es tiempo real. Esto está sucediendo exactamente, aquí lo tenéis a las 9 y 33 minutos, ¿vale? Del día 15 del 9. Esto está, esto está sucediendo en tiempo real. Y esto Ford lo está viendo en tiempo real. Si le Obviamente Ford no ve los 1500 cristales, Ford solo ve el cristal que llega mal. Por ejemplo, para que me entendáis, voy a poneros la gorra de Ford. Imaginaros que la esquina llega rota. Eh, mucha, eh, los contenedores son de metal, son de, son de aluminio. Entonces, eh, si tú no le pones el protector de esquina, el cristal se daña y aparece mal. Y aparece mal, el, aparece una raya, normalmente o una rozadura en la esquina derecha. En este momento preciso que he parado el vídeo, podéis ver al operario que va a poner el protector de esquina, que es la 1, 2, la línea 4. En la línea 4, en el nombre del paso, veis que pone poner protección de esquina, proteger de esquina. En este momento, él lo está poniendo, Eso blanco cae en la esquina derecha. De esta manera, si este cristal llega mal a Ford, que no lleva, si llega a Ford sin el protector de esquina o llega roto, Ford, comprobando este vídeo, ya puede ver que yo lo he hecho bien. Y ya se pone a preguntar al que mueve el material dentro de la línea de Ford qué ha pasado, que ha perdido eh, la pieza de protección de esquina. Esto, más allá de todo, lo que ha generado es una gran confianza, porque Ford está observando que yo, eh, que nosotros, que el grupo KH en, en este caso, desnuda su proceso productivo, como podéis ver aquí, cada minuto. O sea, ahora ya... Hay otros vídeos, entre la 9 y 38, 9 y 37, 9 y 36, 9, así al infinito. Hay ocho meses de vídeos de cada minuto. Me puedo ir atrás, veríamos vídeos de hace días, de hace semanas, de hace meses. Entonces, claro, cuando una empresa desnuda su proceso productivo de esta manera, gana mucho en confianza. Y eso ayuda a que hayan proyectos muy interesantes que ahora Ford nos ha asignado que anteriormente a tener esta red blockchain, pues no había asignado. Y eso es por lo que os decía desde el principio, por la confianza. Esta es la, la tecnología de la confianza. Otras cosas que hemos hecho, pues como os estaba contando, la huella de carbono, habéis visto este señor que está haciendo este proceso de montar estos cristales, está gastando luz, está gastando materiales, está gastando una, una carretilla para llevar el material. A donde el monta cristal y todo esto genera huella de carbono. Aquí le damos a Ford la huella de carbono que hemos gastado en los últimos 30 días de nuestro proceso. Y Ford, con esta huella de carbono de este parabrisas y la de todos los demás componentes que todas las empresas del polígono le van a ir dando, al final tendrá la posibilidad de dar la huella de carbono del de, eh, vehículo que está, que está fabricando. Más cosas que hemos hecho. Pues mira, esto también es muy interesante. Aquí hablamos de la trazabilidad de aquí hablamos de perdona que, que coja una de la cadena de suministro del montaje, desde que nosotros montamos ese cristal que habéis visto y lo dejamos en un contenedor hasta que es consumido por Ford, claro, si pongo algo que ha sucedido hace una hora, pues no ha llegado a Ford todavía. Eso está claro. Vale. Eh, esto es la muestra la cadena de suministro del material que hacemos aquí y mandamos a Ford, desde que lo hacemos hasta que llega. En este caso, vamos a esperar a que se cargue. Vale, pues tampoco, voy a irme un poco más atrás. Es que claro, eh, si han pasado realmente desde que nosotros lo montamos hasta que llega a Ford, eh, tienen que pasar varios... Varias horas, entonces según el momento, pues todavía no salió de aquí. Pero bueno, yo espero que ahora aquí ya nos dé datos. Vale, esto al final nos explica la cadena de suministro. Es pues aquí ya está. Desde que el señor lo hizo, que eran las 6 y 26 minutos, y lo dejó en una zona donde aquí cargamos el, los cristales, hasta que salió desde KH, pasaron solamente seis, cuatro minutos, luego llegó al muelle de Ford, se dejó allí a las 6 y 37. A las 7 y 26 lo cogieron y lo metieron en la línea. El trenecito lo dejó delante del robot a las 9 y 27 y fue consumido por el coche. O sea, el robot lo metió en el coche a las 7 y 31. Entonces, si te das cuenta, desde que lo hicimos hasta que lo entregamos pasaron menos de las dos horas y media que normalmente pasa. Y, sobre todo, esto nos ha evitado también reclamaciones y hemos ganado en confianza, porque antes fuera a veces decía, oye, tu cristal a las 7 y 32 no estaba en la línea. Tan importante es que los parabrisas lleguen con todas las piezas adecuadas, como que, llegue, que cuando el robot se gire hay algo que coger. En este caso, aquí yo le digo, mira, perdona, el, el contenedor a las 7 y 31 minutos y 13 segundos estaba. Entonces no me puedes decir que a las 7 y 32 no estaba. Y ya no es una pelea entre Ford, que es grande, y yo, que soy pequeño, en absoluto. Ya es un IoT, un, un IoT independiente, que no conoce a nadie, el que se ejecuta cuando se presiona una seta, el que le dice a Ford, a las 7 y 31 eso estaba ahí. Y ahí, gracias a esto, de nuevo. Hemos ganado en confianza porque en todo momento For sabe por dónde va todo su material, en qué, en qué punto de la cadena está, del 1 al 6, y además podemos certificar a qué hora hemos dejado cada una de las cosas y además qué persona lo ha hecho. ¿no? Y eso, pues, de nuevo, nos ha hecho ganar en, en credibilidad. Y ya por último, y estoy acabando, ese es lo último que os enseño ya. Sería el plan de control de calidad, ¿no? Nosotros, las empresas, y algunos de vosotros tenéis empresas, supongo que estáis cansados de que os llame el cliente a preguntaros la famosa frase de oye, cómo va lo mío, ¿no? Que cómo va lo mío, que qué, 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 qué qué os falta para acabar la producción. Y estáis haciendo bien los controles de calidad, que luego, si no lo hacéis bien, aquí llegará mal el material y será un follón. Aquí el cliente, desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar del, del mundo y a la hora que sea, puede entrar. Y como si fuera un notario digital, comprobar que efectivamente la orden de fabricación se empezó el 14 del 9 a las 12 y 3 minutos, que antes de empezar se hizo todo lo que nos había pedido que se confirmara al inicio de la OEF, que todas las mediciones de máximos y mínimos y tolerancias se realizaron. Puede comprobar que después, según el ciclo, se han hecho las pruebas, según el embalaje y al final, pues al finalizar la orden también. Y esto pues, genera pues, que no hayan problemas a la hora de que llegue el material a su casa, porque él ha tenido la posibilidad de comprobar día a día, minuto a minuto, todo el plan de control de calidad que le estamos haciendo. Y además de todo esto, lo estamos guardando en la red blockchain, con que si le das a este botón de aquí, puedes comprobar la transacción. Aquí lo que hace es que se conecta a la red blockchain donde se ha guardado ese, ese hash y, puedes, y el, el que quiera pues, puede comprobar que efectivamente eso sucedió en ese día, a esa hora, y, hay un, y está guardado en, un, en una red blockchain, en este caso, la de Alastria. Y ahora voy a ver si puedo recuperar de nuevo la diapositiva inicial, porque las he cerrado sin querer, y ahora pues un segundo y la recupero. Bueno, estos son los cuatro casos de uso que, que tenemos en, en marcha en, en Ford. Eh, también eh, no, me he dejado, eh, porque yo creo que ya lo habéis entendido perfectamente, el que sería el de Patatas Lázaro, que, eh, que es lo mismo, al final es la cadena de, de... A ver, que no puedo enseñar un segundo, lo tenía aquí abierto. El de Patatas Lázaro, no, no sé, Sergio, cómo vamos de tiempo, Sergi Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No te preocupes, vale. Javier. Pues eh, va a ser muy rápido. Este, es para que vean que no todo es industria, ¿vale? Que también hay cosas que no son de industria. En este caso, eh, Patatas Lázaro, que es una empresa que hace patatas a nivel nacional, eh, pues ha hecho un blockchain, en su cadena de suministro. Entonces, desde, desde, sub, desde la página web, desde Alice, podemos ver. O sea, la idea de aquí es que cuando tú te compras una bolsa de patatas en el supermercado, leas un código QR y te dé esta misma información. Entonces, aquí tú vas a poder ver que la bolsa de patatas que has comprado, vas a poder ver cuándo se sembró, el 25 del 1, por ejemplo. Eh, ¿Cuándo brotó? Pues el 19 del 2. ¿Cuándo se cosechó? El 22 del 4. ¿Cuándo se llevó a los almacenes? El 24 del 4. Los controles de calidad y el packing, ¿cuándo se hizo? El 27 del 4 y tú la estás comprando en el supermercado el 27 del 4. De esta manera tú sabes que vas a llevar a tu familia una patata que fue recogida en el campo hace solo cinco días. Os aseguro que la calidad de la patata no tiene nada que ver. Una patata que tenga en 15 días a una patata que tenga seis meses. No tiene nada que ver. Yo no lo sabía, pero ahora lo he probado y ahora lo puedo confirmar. Entonces, ¿esto qué ayuda? Pues por, un, por, pues por un lado, a ese dinero que tú pagas de más, esos 20 céntimos de más que puedes pagar por las patatas Lázaro, te, patatas Lázaro te lo devuelve en una información que hace que tú te vayas a casa sabiendo que la bolsa de patatas que lleva se ha recogido del campo hace cinco días y que eso es una calidad que llevas a tu familia. Y además te permite pues leer un poquito de la historia eh, saber pues aquí tienes aquí vemos la, que la evolución de la planta es correcta y aprovechamos para hacer las primeras pruebas de calidad donde observamos o sea también marketing o sea es un poco lo que quiero trasladaros no que ya no solo es el blockchain que te certifica un dato a tu cliente y que le devuelve ese valor, también te ayuda a ti a hacer marketing, a explicarte dónde cosechas, quién es el que cosecha, aquí tienes hasta el nombre de la persona responsable de la cosecha, yo que sé, todo esto pues qué genera en ti como consumidor, tener toda esta información de la bolsa de patatas que te llevas a tu casa. ¿Qué genera en ti de cara a la marca? Confianza, otra vez confianza, ¿no? Es un poco lo que lo que yo creo que hace a esta tecnología especial y lo que y por lo que pienso que, que en el 2025 solo habrán dos clases de empresas: las que tengan esta tecnología aplicada y las que lo estén haciendo. Ya, ya no creo que haya nadie que, que no tenga esto. Pero es verdad que, que, bueno, hasta que eso llegue, pues estamos en un camino y, y tenemos, que, tenemos que llegar a, a ese momento. Eh, yo ya os decía antes que nosotros lo que tenemos aquí es una API que os permite en los equipos informáticos de vuestras empresas hacer la integración de todo esto que os he dicho, pero también lo hacemos nosotros. Si tú eres una empresa que no tienes un equipo informático, oye, nos contratas a nosotros y nosotros lo hacemos, te damos un llave en mano. Eh, estamos, tenemos la cabeza sobre los hombros y estamos tenemos claro que estamos hablando con la PyME. No estamos hablando con, no con Coca-Cola, hablamos con empresa mediana y pequeña de, de España y sabemos los costes cómo están y lo apurado que está todo entonces os aseguro que estamos hablando de precios muy competitivos pero muy muy competitivos de hecho no hemos encontrado todavía ningún proyecto donde el precio haya ha sido un escollo para no hacerlo y, y nada eso os animo a que a que no a que os salpiquéis con el con este que os metáis en, en el barro este de, de blockchain que al final es el barro de la confianza y es el barro de las empresas que hacen las cosas bien. En general entiendo que todas las empresas que estáis aquí, hacéis las cosas bien, porque si no fuera así es muy difícil que estuvierais en el 2022 en lo competitivo que está todo, eh, todavía vivas y trabajando. Así que si hacéis las cosas bien, ¿por qué no enseñarlas a vuestros clientes y a vuestros, bueno, a todo vuestro entorno? ¿no? Así que nada, aquí tenéis mi, mi correo electrónico, tenéis mi teléfono, Sergi, cualquier cosa también. Os la puede decir, y aquí tenéis mi contacto. Yo ya me quedo a, a ver si sale alguna pregunta que pueda aclararos y a lo que vosotros queráis. Os animo para acabar eh, a, a encontrar vuestro propio caso de uso y a que, y a que lo llevemos adelante. Muchas gracias. Javier, muchas gracias. <coughs> Abrimos espacio para, para las preguntas, si alguien tiene alguna. Eh, preguntan si tendremos la presentación en el YouTube, si sí, sí, la colgaremos eh, durante el día de hoy. Y allí podéis volver a verla. Yo tenía un par de dudas que te quería comentar y era la primera. Has comentado que, que esto de, de la blockchain es una red pública, pero claro, hablas de, de procesos de certificación de calidad en empresas privadas. O sea, yo puedo consultar un proceso de calidad de Ford, por ejemplo, o de Patatas Lázaro, yo puedo acceder y ver. Ese proceso, esta, esa certificación eh, siendo un externo de estas empresas? No, como has, como has bueno, a ver, eh, no como has visto, tú tienes eh, un portal y ese portal tiene un login y un password. Ese login y ese password, en el caso de patatas Lázaro, Patatas Lázaro entra en el portal y el patatas Lázaro eh, da de alta a los supermercados que quiere que entren a ver la cadena de suministro. En este caso de Patatas Lázaro eh, están las dos opciones, porque luego Patatas Lázaro, todavía no lo ha hecho, pero está en ello, quiere poner el código QR de la, de la, en la bolsa de patatas. Entonces, si pone el código QR en la bolsa de patatas, la persona que tenga la bolsa en la mano va a poder ver la información de esa bolsa de patatas, solo de esa bolsa de patatas. Pero, por ejemplo, en el caso de Ford, donde habéis visto el plan de control de calidad, para entrar ahí tienes que ser el responsable de calidad de Ford. Eh, tienes que ser alguien autorizado por Form para entrar a ver la información. Si no, obviamente no tienes el login y el password y entonces no puedes entrar a verlo. Y que esté en una red pública, lo que realmente está en la red pública es el jaseo de esos datos. Es la certificación de que esos datos se grabaron ese día, a esa hora y con ese contenido. No en sí los datos en bruto, aparte de que sería como buscar una aguja en un pajar. O sea, si tú no sabes el hash de 256 caracteres. 256 caracteres que te va a dar el, la información que te pone, como te he enseñado, 2,5, que es la medición de la varilla, pues eh, es imposible que, hay, que llegues ahí nunca. Claro. Jordi pregunta: tengo una bodega y hace tiempo que quiero poner la trazabilidad en blockchain y así evitar dinosaurios como las dos o otras certificadoras. ¿Lo puedo hacer de manera directa alojando los datos en Polygon, por ejemplo? Digo, sin necesitar empresas externas que hagan esa conexión. Eh, necesitas una API de integración. O sea, eh, la única manera que tienes tú de poner un dato en Polygon, por ejemplo, es hacerlo a través de una API como la que nosotros hemos hecho y tu informático cogerá los datos de tu bodega que estará en un programa, el eh, informático lo que hará es acceder al código de ese, de ese programa, eh, suscribir ahí, poner la API que nosotros le hemos dado y a partir de ese momento publicará en Polygon, en Bitcoin SV, en Bitchain o en Alastria, donde tú, donde tú desees. Pero necesitas una API de integración. Y luego, si quieres que tus clientes con un código QR o, o las empresas las bodegueras o las, los supermercados intermedios, inter, intermediarios vean la información que tú estás generando, tendrás que tener un portal como el que yo te he enseñado, donde todos tus stakeholders, o sea todos los proveedores, los clientes todo el mundo pueda acceder a ver la información luego en el portal a cada uno le daremos el trocito de información que tú necesites darle, pero necesitas una API y un portal para verlo ¿Tenéis preguntas? ¿Se impondrán las redes permisionadas a las públicas? ¿Garantizamos cumplimiento legal, seguridad y gobernanza de la organización? ¿Estas redes permisionadas serán utilizadas en entornos empresariales? Sí, Alastria es la red principal española. Es una ONG que, que opera en España. Su, su prima hermana, que se llama La Chain, que opera en Latinoamérica. Son redes públicas permisionadas y, y tienen, uh, tienen todo Libes 35 detrás. Si entráis en la página web de en la ONG de Alastria... Y miráis las empresas que están trabajando con Alastria, encontraréis a Repsol, encontraréis al Grupo Santander, encontraréis, vamos, todo Libre35 está trabajando con Alastria. Y es pública permisionada. O sea, yo creo que. Que es muy interesante el concepto de público permisionada, pero bueno, eh, también están las redes públicas. Lo que pasa es que en las redes públicas se complica la cosa porque ya no pagas, digamos, por los cash que subes, sino ya tienes que pagar que, que hacer pues, todo el, el tema de la minería y, y ahí ya entran las, las criptomonedas y demás. Esto que yo sé que yo he planteado, aunque también se puede hacer con redes solo públicas como Bitcoin o Ethereum. Eh, es más sencillo hacerlo con redes públicas permisionadas, porque para las empresas es más fácil tener un coste fijo que no un coste que va fluctuando según una criptomoneda. Y hablamos de que la red blockchain es, es inmutable, no decíamos que no se puede modificar, pero yo en el caso de que no sé un operario dentro de de este proceso de calidad se puede equivocar en, en aquellos registros que no sean automáticos, o por ejemplo un smart contract que se ha definido de una forma y luego lo quieres modificar, eh, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Esta pregunta es tuya o es de alguien de.? No, no, ah, es la... esta este... es, este... es mía. Bueno, no, no <laughs> lo, este... lo pensaba me ha, antes. Me ha parecido muy interesante, por eso te he dicho. Eh, sí. A ver, eh, efectivamente, eso es un gran problema, porque si tú guardas algo para siempre para siempre es mucho tiempo. Entonces conviene que lo guardes bien. O sea, tú... Y eso está haciendo de blockchain una de las principales características. Cuando vamos a una empresa y ponemos blockchain, que solo queremos poner blockchain e irnos, no nos dejan que nos vayamos. Porque cuando tú le dices al señor, eh, mire, este dato que pone su operario a las tres y media de la madrugada, se va de este dato de la medición de una varilla, se va a quedar ahí para siempre. Pues entonces te dice el empresario, espera, espera, no te vayas tan rápido. ¿Qué podemos hacer para que este señor que está medio dormido. A las tres y media de la mañana, en vez de poner 12,5, no me escriba 125. Porque si me escribe 125, yo no lo voy a poder cambiar nunca. Efectivamente. Pues en ese caso, Blockchain hace detractor de otras tecnologías como el IoT, que ayuda a que eso no pase. En este caso en concreto, hemos sustituido una regla que tenían encima de la mesa por un pie de rey. Entonces ahora ponen un pie de rey con Bluetooth. Entonces ahora ponen la varilla en el pie de rey. Y el pie de rey mide 12,5 y ese pie de rey el que le da el dato a la base de datos que va a la blockchain. De esta manera evitamos estos problemas. Entonces, blockchain efectivamente no es una tecnología que vaya de li por libre. Es una tecnología que hace detractor de otras, como el IoT, por ejemplo. Obviamente, si, si el IoT falla, pues esto es también lo mismo. Eh, mm, sensor de temperatura, por ejemplo, hay en Amazon o en aliexpress desde 1,5 euros a eh, 1500 euros y los dos te dan la temperatura. ¿Dónde está la diferencia? Pues el que vale 1,5 pues la, la falla más que una escopeta de feria y además no tiene ninguna manera de con... o sea tú para ver el 1,5 tienes que ponerte conectarle a ese IoT un aparato para que te de... para ver el 1,5. El que vale 1500 euros tiene una API. Y el, y el, el IoT cada, cada vez que tú quieres, o sea, cada 20 segundos, cada minuto, cada dos horas, cuando tú quieras, el IoT coge la temperatura, la geolocaliza, le da un sello de tiempo y lo guarda en una API. Yo me suscribo a esa API y si tengo un campo de patatas en Sevilla, no hace falta que me vaya al campo de patatas a conectarme al IoT para ver la temperatura. A través de la API la puedo consumir y veo en todo momento el campo de naranja, campo de patatas, la temperatura media que ha tenido. Entonces, claro que efectivamente... Contestando a la pregunta que ha hecho el compañero, eh, los IoTs pueden fallar. Pueden fallar los IoTs que no son de una gran calidad. Los IoTs para empresas os aseguro que no fallan nunca. Eso sí, en vez de un euro y medio te cuestan 1.500 euros. Claro. Preguntan también, ¿habéis tenido problemas de protección de datos por el hecho de ceder imágenes de operarios? Eh, a ver, ahí, eh, ahí el tema es que nosotros eh, las imágenes que estáis viendo eh, las tenemos en el portal. Nosotros lo que hacemos es hasear los vídeos. Entiendo que, que no todo el mundo sabe lo que es hasear, entonces voy a explicarlo, voy a intentar explicarlo, ¿vale? bueno, No es fácil. Pero bueno, imaginaros: yo ahora cojo, hago una captura de pantalla y hago una foto con lo que tenéis todos delante. Esa foto eh, la llevo a, bueno, a, a un programa matemático que son que, que certifican, que encriptan esa foto. Esa, foto, esa captura de pantalla que acabo de hacer, que salimos todos nosotros aquí y tal, y eso me da un código de 256 caracteres. Se llama SHA256. Por si alguien quiere ampliar la información, ¿vale? Buscar en Google SHA 256 y encontraréis que es un método matemático que encripta, según que, que encripta ficheros, por ejemplo, fotos o vídeos. Esto me devuelve. Esto también, si queréis, yo lo podría enseñar porque lo tengo hecho, pero bueno. Esto me devuelve un código de 256 caracteres que coincide con la foto que yo acabo de hacer ahora. Si yo el día de mañana, imagínate que aquí tengo, a, por ejemplo, apuntado a Oriol o a Nuri o el iPhone de Ángel que está viviendo en esta foto. Si yo cojo y digo, yo no quiero, yo quiero que, que nadie sepa que Oriol ha estado aquí. Y yo cojo, edito la foto y borro a Oriol y vuelvo eh, y guardo esa foto en blockchain. Eh, al haber hecho un cambio, por pequeño que sea, con poner una coma, ya ya no, ya cambia el código. Tú en la red blockchain tendrías un código diferente y sabrías que ese vídeo que estás viendo o que esa foto que estás viendo está manipulada. Por eso eh, en la, a la red blockchain no subimos los vídeos ni las fotos, subimos el jaseo que certifica. Que esa imagen, la que estás viendo ahora, es exactamente la misma que había cuando se produjo a las tres y media de la madrugada en una empresa. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente. También pregunta Oriol: ¿esta tecnología es escalable? Un problema actual en las criptodivisas es el rendimiento y el alto coste de electricidad en sus procesos. Claro. Es una de las cosas por las que me gusta eh, que sean redes públicas permisionadas, porque no llevan minería. Entonces, al no llevar minería, nadie se está pegando de tortas para que yo pueda escribir mi bloque de información en una red blockchain. Y al no pegarse nadie de tortas, pues no hay ordenadores gastando luz, no hay eh, granjas de ordenadores gastando luz para minar el dato, o sea, para minar eh, matemáticamente el espacio que yo voy a usar poniendo un fichero. Al ser pública permisionada, digamos que yo pago por los CAS que subo y no pago a ningún minero porque me mine nada. Uh -huh. eh, yo entiendo que las redes públicas, conforme las conocemos ahora, eh, con, conforme está el planeta. Y a donde estamos yendo con todo el tema de los coches eléctricos, el precio de la luz que todos estamos sufriendo, eh, aunque lo más puro y lo más perfecto es el tema de la minería, lo más bueno para el medio ambiente no lo es. Entonces, yo creo que, que esto con el tiempo irá migrando a un modelo más sostenible, que es el modelo público permisionado. Pero es mi opinión, ¿eh? no soy experto tampoco en esto, es una opinión personal. Sí, exacto. Aquí el compañero dice que Ethereum cambiará ya de sistema y los layers 2 darán mucho juego. Yo, yo también lo creo. Yo también lo creo. Perfecto. Ves, si no ya me preguntes, dejaremos eh, aquí. Eh, volverte a agradecer, Javier, que, que hayas estado ya aquí, que ha sido, eso que ha sido muy interesante todo lo que has contado. Y agradecer a todo el mundo también que, que hayas eh, he estado un ratito con nosotros y nada más eh, nos vemos en la próxima que será dentro de dos semanas hablaremos de Business Intelligence y colgaremos también el vídeo de hoy de la jornada en el YouTube para que lo podáis volver a ver. Perfecto, os he dejado también a, a todos por si a alguien le interesa en el chat mi, mis datos de contacto y nada, abierto a, a escucharos y, y bueno y espero haber cumplido la promesa inicial que es bajar esto de blockchain, que parece tan difícil de las nubes al suelo y que haber conseguido que penséis algún caso de uso para vuestras empresas. Muchas gracias a Sergi y a la Cámara de, de Tarragona por, por el evento y ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es la próxima. Adiós. Adeu